Entonces, buen día a todos. Vamos a seguir con una parte del tema de definiciones de tiempo y clima que nos había quedado de la primer clase. Y vamos a llamar clima al estado medio de la atmósfera. Es decir, es un estado de la atmósfera promedio y ese promedio está representado por el conjunto de elementos o fenómenos meteorológicos. Ese promedio lo vamos a calcular en un área, en una región, tomando un periodo de tiempo suficientemente largo, 30 años o más. Y ahí vamos a contemplar no solamente los valores medios, sino las variaciones periódicas y aperiódicas que forman parte del desarrollo normal del tiempo en el transcurso de un año y, como ya les decía, en una región, continente, hemisferio, planeta. Es decir, que podemos hablar del clima de una ciudad, el clima de una provincia, el clima de una región, el clima de un país, el clima de un hemisferio o el clima del mundo. Y entonces en eso, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta para hablar de clima es, en primer lugar, el área geográfica a la que estamos refiriendo y, en segundo lugar, que tiene que ser un tiempo suficientemente largo en el cual se están calculando esas estadísticas. Es decir, que básicamente estamos hablando de una estadística del tiempo. Sería los valores de tendencia central, por ejemplo, el valor medio, la mediana, la moda, y cuando hablamos de variaciones, hablamos de la dispersión, es decir, cómo se distribuyen los valores alrededor de esas medidas de tendencia central, es decir, el desvío estándar, un coeficiente de variación, etcétera. Es decir, que básicamente el clima es una descripción estadística de las condiciones del tiempo durante un periodo largo de tiempo. Hablamos de 30 años más. Por eso aquí, una definición probabilística, en la parte inferior, el clima debe ser entendido como el resultado de tantas realizaciones probabilísticas posibles. Es decir, estamos hablando de una muestra, que en este caso son se recomienda que sean 30 años más, en donde podemos hacer estos cálculos de valores de tendencia central y dispersión. De manera tal que todo este conjunto de parámetros estadísticos nos están describiendo el clima. Y básicamente, en la jerga, digamos, común, se confunde por ahí la terminología de tiempo y de clima. Y por ahí uno habla de clima refiriéndose a las condiciones del tiempo presente. Y muchas veces lo hemos escuchado en los medios de comunicación, ¿no? Que se confunde el tiempo con el clima. El clima está representado por un promedio de las condiciones del tiempo, un promedio y sus variaciones, como decía, de las condiciones del tiempo de un lugar donde tenemos que tomar entonces 30 años o más de datos para poder decir que estamos hablando de clima. Entonces hay una diferencia entre clima y tiempo. Como vemos acá, clima, promedio de los estados del tiempo, esto está muy, muy sintético, promedio de los estados del tiempo en una región determinada. Aquí hay que agregarle a esta definición sus variaciones periódicas y aperiódicas. Mientras tanto, que el tiempo es el conjunto de las condiciones meteorológicas, como temperatura, humedad, viento, que influyen en un área determinada y en un momento determinado. Por eso, por ejemplo, podemos decir cuáles son las condiciones del tiempo hoy y cuál es el clima de Paraná. Son dos cosas totalmente distintas. Es como decir, bueno, el clima no va a cambiar de un día para otro porque es muy, digamos, es muy poco lo que pueda aportar las condiciones del tiempo de un día más a 30 años de datos o a 30 años de registros. Por lo tanto, el clima no cambia de un día para otro, lo que cambia es el tiempo. ¿Y qué es lo que nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempo o de clima? Hablamos de los valores
de las variables meteorológicas. ¿Cuáles son las variables meteorológicas? Son las variables que se pueden medir y que nos están describiendo las condiciones del tiempo. Las que se pueden medir, temperatura, humedad, precipitación. Que vimos por ahí en la clase pasada algunos instrumentos referidos a las mediciones en estaciones meteorológicas de estas variables. Entonces, si vemos algún presentador que dice para hoy el clima será caluroso, en realidad hay una confusión, es decir, está dando un concepto de clima que en realidad no es porque se está refiriendo al tiempo. Es el tiempo de hoy el que se puede llegar a presentar caluroso o lluvioso. O también por ahí se escucha decir, debido a las condiciones climáticas, ayer no se pudo realizar una manifestación. Y en realidad se están refiriendo al tiempo. Bueno, en cuanto a los elementos que son los que definen las condiciones meteorológicas, son, como yo les decía, las variables que se pueden medir. Por ejemplo, la temperatura del aire, las precipitaciones también se pueden medir, la humedad del aire, la insolación o radiación solar, la nubosidad en realidad se estima, lo que se puede medir son la duración de horas de luz directa, que se llama heliofanía, la presión y el viento. Y los valores de estas variables, que son variables que se pueden medir con instrumental, están en realidad de alguna manera gobernadas o influenciadas por factores. Es decir, ¿cuáles son los factores o las causas que hacen que tengamos un clima de una determinada característica u otra? ¿Cuáles son los factores que influyen que el clima en un lugar sea por ejemplo, seco, o sea húmedo, o sea caluroso, o sea frío? Bueno, los factores son los que influyen o los que modifican de alguna manera los valores de las variables meteorológicas o las variables climáticas, por así decirlo, porque ya cuando estos factores perduran en el tiempo, entonces pueden influenciar el clima. Podemos dividir los factores en dos, los factores geográficos y los factores dinámicos. Los factores geográficos, por ejemplo, la influencia marina, es decir, la cercanía al mar. Si una localidad es cercana al mar, las características que presenta la superficie del mar influyen en el clima de ese lugar, de las costas sobre todo. Por ejemplo, si el mar es frío, entonces puede llegar a influenciar en digamos, su temperatura, digamos, la temperatura de la superficie puede llegar a influenciar a la temperatura del aire de la localidad que está cercana a la costa. Y básicamente lo más importante, digamos, de la influencia marina en cuanto a la moderación de las amplitudes térmicas entre el día más caluroso del año y el día más frío. Si estamos muy cerca del mar, las amplitudes térmicas son menores entre un día de verano y un día de invierno. Es decir, la variación que existe, si hacemos la diferencia entre el día más caluroso y el día más frío, vemos que esa diferencia es menor en los climas costeros que en los climas de montaña, donde el agua ya no puede moderar las temperaturas y hace que la diferencia entre el verano y el invierno sea, las diferencias de temperatura entre el verano y el invierno sean mayores. Básicamente la influencia marina. Otra cuestión, como yo les decía, un ejemplo de esto es la corriente del Golfo, que ustedes saben que nacen en el Golfo de Florida y luego cruza hacia el norte por el Océano Atlántico y baña las costas de Europa, Inglaterra, y entonces ahí, como esa es una corriente de aguas cálidas, entonces tenemos que la temperatura de la superficie en esa zona, en el norte de Europa, sobre todo hablando de Francia, Alemania, incluso Inglaterra, el agua tiene una temperatura un poco más elevada, entonces eso hace, digamos, que
que el clima no sea tan crudo, digamos, como en el hemisferio sur, para las mismas latitudes. Incluso por ahí vemos que se bañan los europeos en el agua. Pero eso trae aparejado, digamos, que el clima sea, las condiciones de nubosidad sean mayores, es decir, ellos tienen los inviernos muy nublados. Por ejemplo, al norte de Alemania prácticamente no sale el sol en todo el invierno, debido a que hay mayor evaporación, porque la temperatura del agua, al ser más cálida, se produce mayor evaporación y eso condensa rápidamente con el aire frío, por lo tanto se genera un manto de nubes que perdura prácticamente durante todo el invierno. Bueno, otro factor es la altitud, es decir, estamos hablando de la altura sobre el nivel del mar, es decir, estamos diferenciando aquí clima de valle y clima de montaña. Entonces, bueno, un clima de montaña sabemos que a medida que ascendemos la temperatura desciende, por lo tanto las temperaturas de un clima de montaña van a ser más bajas a la misma latitud que la temperatura de un clima en el valle o en latitudes, digamos, a menores alturas, a menores, sí, alturas. Y bueno, y el relieve, por supuesto, tiene que ver si nosotros tenemos un relieve con muchas cadenas montañosas, bueno, va a influir las condiciones del viento, vamos a tener, digamos, vientos predominantes del sector en donde, de la misma dirección que las cadenas montañosas, debido a que el aire, digamos, se va a ir encaminando entre las cadenas montañosas y, bueno, van a cambiar las condiciones del viento. Como yo les decía también, lejos del mar, es decir, en un clima de montaña, las amplitudes térmicas son mayores. Y en cuanto a factores dinámicos, podemos decir que las masas de aire, la irrupción de masas de aire, influye en el clima. Y es un ejemplo clásico en latitudes medias. Nosotros estamos a los 30 grados de latitud y, bueno, en esas latitudes estamos de alguna manera influenciados por las masas de aire frío que vienen desde el sur, en pulsos, como ustedes pueden notar, digamos, ahora se está aproximando una masa de aire frío, y las masas de aire cálido del norte. Como estamos justo a latitudes medias, entonces estamos influenciados por la frecuencia de pasaje de estas masas de aire. Por lo tanto, digamos, un efecto en el clima es que tengamos variaciones de temperatura de pocos días bastante elevadas. Hace poco, digamos, teníamos temperaturas muy bajas. Luego, ahora, la semana pasada, digamos, irrumpió una masa de aire cálido, se elevaron las temperaturas y ahora en los próximos días va a volver a bajar la temperatura. Es decir, grandes variaciones de temperatura en cortos periodos de tiempo en latitudes medias. Bien, entonces, yendo un poquito más en profundidad en cuanto a los factores que influyen en el clima, podemos tener la latitud, que no lo habíamos nombrado, es muy importante, debido a que el clima ecuatorial, como ustedes saben, tiene una temperatura más estable, la duración del día, como vimos la vez pasada, se mantiene más estable entre la duración del día más largo y más corto del año. Básicamente el Ecuador no cambia y en latitudes intertropicales es muy baja la variación entre la duración del día, un día de verano y un día de invierno. Sin embargo, a medida que vamos a latitudes más altas, las diferencias entre la duración del día más largo y más corto del año se hacen cada vez más notorias, hasta que, bueno, en el polo ustedes saben que tenemos 6 meses de día y 6 meses de noche. Bueno, esto influye, por supuesto, en la cantidad de radiación que recibe y, por lo tanto, en el clima. La traslación, como vimos la vez pasada, traslación y rotación de la Tierra, sobre todo la traslación, las estaciones. La circulación atmosférica tiene que ver justamente con las masas de aire, masas de aire frío, masas de aire cálido, que influyen en el clima de un lugar. La altura,
Hablando de clima de montaña y valle, corrientes marinas, como les dije hace poco, las corrientes marinas, si una corriente marina de aguas cálidas o de agua fría, va a influir en el clima de la costa. El estado de la superficie de la tierra, esto también es importante. Si la superficie está cubierta de vegetación, esto va a moderar las temperaturas. En cambio, si es un desierto, vamos a tener mayores amplitudes térmicas, distribución tierra-mar. Esto afecta, por ejemplo, los climas del hemisferio norte respecto al hemisferio sur. Es decir, ustedes saben que el hemisferio norte es más continental. En cambio, el hemisferio sur tiene mucha más agua, proporción de agua que el continente. Esto hace que el clima a la misma latitud en el hemisferio norte y en el hemisferio sur sean diferentes. En una localidad en el hemisferio norte, quizás las amplitudes térmicas son mayores cuando el clima es más continental. Esto siempre hay que tener en cuenta el agua modera las temperaturas. Por lo tanto, los climas del hemisferio norte tienen mayores amplitudes térmicas que los a la misma latitud en el hemisferio sur. Bueno, rotación de la Tierra, ya hemos dicho, orografía, el relieve y la vegetación. Estos son todos factores que influyen en el clima, es decir, estamos hablando de las condiciones medias y sus variaciones en un periodo suficientemente largo, 30 años. En cuanto a los elementos que se pueden observar o que se pueden medir y que son los que nosotros vamos a utilizar para identificar el tiempo o el clima, depende del periodo de tiempo que estemos analizando, tenemos la temperatura del aire, podemos hablar de la temperatura actual o podemos decir cuál fue la máxima absoluta en un periodo de 30 años. Por ejemplo, la máxima que se ha medido en Paraná en todo el año, en un año, pero ha sido de 45 grados, por ejemplo. Si nos vamos más al norte, podemos estar hablando de temperaturas de 50, de 56 grados, o sea, máximas absolutas. Y la otra vez estaba viendo un programa de fenómenos, no sé si ustedes lo ven, donde estaban justamente hablando de las máximas absolutas que se habían medido en el mundo. Y estaban hablando de 56 grados en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en un desierto de Estados Unidos. La máxima media, la mínima media, la mínima absoluta, ¿sí? Es decir, lo que estamos viendo aquí de la temperatura del aire es no solamente el valor medido, sino los récords históricos. También podemos hablar de la temperatura máxima media. La temperatura máxima media sería el promedio de las máximas. La temperatura mínima media sería el promedio de las mínimas. Es decir, que lo que podemos hacer es tomar durante todo el año cuál fue la máxima y así en un año, después en el otro, en el otro, en el otro, y hacer un promedio de las máximas. Esto, en vez de ser la máxima absoluta, es decir, la más alta de todas, estamos hablando del promedio de las máximas. Que también nos estaría de alguna manera indicando el valor esperado, es decir, qué esperamos nosotros en cuanto a la temperatura máxima en un año. Y bueno, una medida de valor esperado es hacer un promedio, es decir, bueno, hacemos el promedio de las máximas y ese puede ser el valor que uno esperaría que suceda al año siguiente. Bien, humedad relativa, la humedad del aire. Puede ser la humedad relativa, puede ser la tensión de vapor o el punto de rocío. Ya habíamos hablado en la clase pasada qué significaba esto. La humedad relativa era la cantidad de vapor de agua referido a la máxima que podía contener el aire a esa temperatura. Por lo tanto, la humedad relativa depende de la cantidad de vapor y de la temperatura del aire. En cambio, la tensión de vapor es una medida de la humedad del aire, de la humedad absoluta, es decir, cuánto vapor de agua existe en un centímetro cúbico de aire, por ejemplo. En este caso, hablando de medidas de presión, cuál es la presión parcial que ejerce el vapor de agua en el aire. También se puede medir como humedad específica, cuántos gramos de vapor
contiene un centímetro cúbico de aire. Punto de rocío es otra medida de humedad que estaría indicando de manera indirecta, digamos, cuál es la a qué valor tiene que bajar la temperatura para que se produzca rocío, es decir, que se llegue al 100% de humedad. Como yo le decía, que la humedad, digamos, relativa es el porcentaje de humedad respecto a la saturación, si nosotros bajamos la temperatura, estamos de alguna manera modificando las condiciones de capacidad máxima del aire de absorber vapor. Es decir, a medida que bajamos la temperatura, el aire puede contener menor cantidad de agua en estado de vapor. Entonces, si nosotros mantenemos las mismas condiciones de humedad y bajamos la temperatura, lo que hacemos es llegar a la saturación. Ya que al bajar la temperatura, el aire puede contener menos cantidad de agua en forma de vapor. El viento, dirección y velocidad, la nubosidad, esto más que nada es algo que no se puede medir con un instrumento, sino que se hace una observación de la bóveda celeste, y entonces el observador especializado estima en octas cuántos octavos de cielo está cubierto por nubes, ¿no? Precipitación, también se puede medir, número de días, intensidad o cantidad de precipitación, la presión atmosférica, la heliofanía, lo que yo le decía, esto sí se puede medir en cuanto a la nubosidad, sería una medida indirecta de la nubosidad, estaría indicando las horas de luz directa, es decir, que no la radiación directa no ha sido cubierta por nubes. Es decir, cuántas horas del día tuvimos radiación directa. Y otros fenómenos como ocurrencia de granizo, chaparrones, llovizna, nieve, etcétera, se pueden observar, digamos, no se miden, sino que cuando se realiza la observación a una hora determinada, el observador lo que hace es anotar el estado actual en cuanto a los fenómenos que se pueden observar. Bueno, y hablando más específicamente de las plantas, el ambiente, la descripción del ambiente en el que se desarrollan las plantas, es decir, un ámbito ecológico particular que se establece en la interfase suelo-atmósfera en la que crecen y se desarrollan las plantas, se llama fitósfera. Y las condiciones meteorológicas asociadas, o las condiciones climáticas, el fitoclima. Entonces, cuando hablamos de fitósfera, hablamos de esa porción del aire y del suelo, porque las raíces las vamos a incluir dentro de la fitósfera, la porción del aire hasta el tope de la canopia y la porción de suelo hasta la exploración radicular, a eso le llamamos fitósfera. Y las condiciones meteorológicas asociadas, fitoclima. Bueno, y la meteorología entonces brinda asesoramiento, como yo le expliqué la vez pasada, a distintas actividades, tanto en el campo, en la aviación, en la actividad marítima, la hidrología, es decir, los ríos. Entonces, para eso se ha dividido en ramas, las ramas de la meteorología. La meteorología sinóptica trata más bien del pronóstico del tiempo, es decir, la situación actual y el pronóstico a pocos días. Es lo que comúnmente nosotros llamamos el pronóstico del tiempo. Sinóptica viene de sinopsis, sinopsis es diagnóstico, es decir, se hace un diagnóstico de las condiciones del tiempo y en función de ese diagnóstico se hace el pronóstico. Entonces, para eso necesita, como vimos la vez pasada, estaciones meteorológicas en distintos lugares, no solamente del país, sino de países limítrofes, que haya todo un sistema de comunicación, de transmisión de datos en forma rápida a la central de pronóstico para que se realice en tiempo real el diagnóstico de las condiciones del tiempo en toda una región y luego se pueda realizar el pronóstico. ¿Por qué necesitamos tantos datos? Porque el movimiento de masas de aire es muy rápido. Entonces, necesitamos datos
de una gran extensión. Ya les digo, para hacer un pronóstico, por ejemplo, en Buenos Aires se usan al mismo tiempo datos de Punta Arenas, de Brasil, del norte de Brasil, porque justamente las condiciones cambian, las masas de aire se mueven muy rápidamente y las condiciones cambian muy rápidamente. Bueno, la meteorología dinámica tiene que ver con las causas que originan los fenómenos meteorológicos, es decir, estudia cuáles son las causas que se producen estos fenómenos. Por ejemplo, las corrientes térmicas, el movimiento de las masas de aire, la dirección de las masas de aire, que son básicamente las que influyen en los cambios de las condiciones meteorológicas, corrientes marinas, por supuesto, también, habíamos dicho que esto influye en el clima, es decir, las causas que, estamos hablando de la dinámica, son las causas que originan estos fenómenos. Por ejemplo, el caso de las auroras boreales, bueno, todo lo que tiene que ver con la luminosidad del cielo y la capa de la atmósfera. La capa de la atmósfera, si la atmósfera está muy comprimida, sobre todo en las zonas polares, bueno, se pueden observar las auroras boreales. Cómo cambia la temperatura con la altura, la formación de nubes, de desarrollo vertical, que pueden llegar a dar lugar a fenómenos meteorológicos muy significativos, como tormentas severas, tornados, huracanes. La climatología o meteorología estadística, que tiene que ver justamente con la recopilación de datos históricos para, de alguna manera, definir el clima de un lugar, de una región, etc. La meteorología agrícola, que se ocupa de las condiciones en las que se desarrollan los cultivos. Meteorología aeronáutica, para protección al vuelo. Meteorología marítima, protección de la navegación marítima, sobre todo muy importante en el sur, debido al tema de altura de olas, etc. Hidrometeorología, que tiene que ver con las condiciones meteorológicas en las que se producen, digamos, en función a la altura de los ríos, el cauce de los ríos. Es decir, aquí básicamente lo que necesitamos es ver los campos de precipitación para poder pronosticar, por ejemplo, una inundación, si se está lloviendo mucho corriente arriba de la cuenca, entonces esto hace que rápidamente se puedan, avisar a las poblaciones corriente abajo por el tema de las inundaciones. Esto es muy importante, digamos, sobre todo en ríos de montaña, ¿no? Meteorología médica, que tiene que ver con las condiciones propicias para la aparición de vectores como el dengue o otras enfermedades, chikungunya, es decir, cuáles son las condiciones meteorológicas asociadas a la aparición de estas enfermedades. Y la aerología, que tiene que ver con la medición de las condiciones meteorológicas en la vertical, es decir, en altura. Para eso se lanzan globos aerostáticos con instrumental descartable. Entonces se lanzan y se hace un diagnóstico de las condiciones meteorológicas en la vertical, es decir, desde la superficie hasta el tope de la atmósfera, o hasta la troposfera, digamos, porque ahí ya se pierde o sea, son todo instrumental descartable. Entonces, ¿esto qué hace? Esto nos permite tener una idea de cómo son las temperaturas en las capas altas de la atmósfera, la dirección del viento, etcétera, para poder mejorar los pronósticos. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que habíamos visto recién. Por ejemplo, fíjense aquí la formación de nubes de desarrollo vertical, huracanes, sequías, precipitaciones abundantes. Bueno, todo esto, digamos, es el ámbito del estudio de la meteorología. Y para poder, digamos,
asesorar a cada una de estas actividades y a todo esto, a cada uno de estos aspectos, entonces se ha dividido en ramas. Bueno, la meteorología se apoya hace ya varios años en lo que se llaman imágenes de sensores remotos. Es decir, los sensores remotos son sensores montados en satélites que van girando alrededor de la Tierra a una altura importante, 850 kilómetros, incluso algunos están a 12.000 kilómetros, que son los geoestacionarios, y lo que hacen es observar todo el tiempo una parte de la superficie de la Tierra. Estas imágenes son transmitidas también a las centrales de pronóstico y a los lugares en donde se realiza el estudio, digamos, de las condiciones meteorológicas, y son una herramienta muy importante para poder identificar las masas de aire, los movimientos de las masas de aire y las condiciones también de la superficie de la Tierra. Ahí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes del satélite GOES, que es un satélite que orbita a la misma velocidad de rotación que la Tierra, por lo tanto siempre está mirando el mismo lugar. Entonces tenemos 8 satélites GOES distribuidos en el globo, este que está mirando a América del Sur, y tenemos imágenes cada 30 minutos. Entonces podemos ver cómo se van moviendo las masas nubosas, que están asociadas justamente a los cambios de tiempo. Por ejemplo, aquí fíjense, esta masa nubosa alineada aquí está indicando que hay el aire detrás de esta masa de nube tiene condiciones muy diferentes al que está al norte de esta masa de nube. Entonces, esto provoca que si esta masa de nube se va moviendo hacia el norte, cambios en las condiciones del tiempo de los lugares por donde va pasando. Si hay una masa de aire frío, entonces estaría cambiando, estaría haciendo bajar la temperatura y posiblemente, si las nubes son muy importantes, estaría dando lugar a precipitaciones. Aquí se pueden observar entonces masas de nubes alineadas asociadas a cuñas de aire frío o de aire caliente que van de alguna manera irrumpiendo en forma periódica sobre las latitudes medias. También se pueden observar aquí bajas presiones, que son, estas bajas presiones son zonas en las que el aire tiene una presión mucho menor que el entorno y entonces hacen las veces de aspiradora, succionan aire y entonces hacen elevar el aire húmedo. Si hay una zona marítima, va a estar cargada de humedad y se van a formar, digamos, nubes de desarrollo vertical y por supuesto asociadas a mal tiempo. Aquí también podemos ver en imágenes satélites, nos permite ver en color la temperatura de las nubes. Entonces, si las nubes son de gran desarrollo vertical, como nosotros estamos mirando de arriba del satélite, vamos a ver que las temperaturas son muy bajas. Es decir, las nubes de gran desarrollo vertical tienen temperaturas muy bajas. Entonces, todo lo que está en rojo estaría indicando nubes de gran desarrollo vertical, con temperaturas de menos 70, menos 80 grados. Básicamente son temperaturas cercanas a lo de la tropopausa. Acuérdense que la tropopausa en promedio tiene 56 grados bajo cero. Entonces serían nubes de gran desarrollo vertical. Mientras que en blanco podemos ver las nubes bajas, de menor desarrollo vertical. Es decir, estas están inhibidas de crecer verticalmente y por lo tanto son menos probables de que generen precipitaciones abundantes. Bueno, una interpretación de estas imágenes de satélite se hacen en las estaciones de pronóstico y entonces se pueden observar aquí de esta imagen se ha trazado estas líneas que en azul estaría indicando masa de aire frío que se mueven hacia el norte y en rojo masa de aire cálida que se mueve al sur. Y cuando está intermitente, o sea que una línea de la masa nubosa está pintada de azul y de rojo en forma intermitente, es porque es un frente estacionario, es decir que estaría desacelerándose y prácticamente estaría en el mismo lugar, desacelerándose y en el mismo lugar. Sin embargo, este aquí, de más al sur,
que tiene una orientación más norte-sur, ya está pintado todo de azul, es un frente frío, es decir, esto está indicando de que esto está avanzando hacia el norte, por lo tanto, esperaríamos que en pocas horas se encuentre en el norte de la Patagonia, cambiando las condiciones del tiempo de aquí. Después, bueno, hay otros dibujos que utilizan los mefonalistas para justamente identificar las nubes, diferenciar las nubes bajas de las nubes altas. Fíjense, por ejemplo, estas son nubes estratiformes, o sea, nubes bajas. Aquí también tienen otra simbología que indica ondas de montaña, debido a que aquí está entrando aire, está atravesando, digamos, la cordillera de los Andes y eso hace que se generen turbulencia. Esto aquí significa turbulencia. Aquí tenemos una baja presión, como yo les decía, altas presiones. Bueno, y de esta manera, digamos, un análisis de la imagen de satélite desde el punto de vista de la nubosidad nos estaría indicando la presencia de los sistemas frontales, es decir, un sistema frontal es un sistema de nubes que estaría de alguna manera limitando una masa de aire frío y una masa de aire caliente. Entonces, es de especial atención seguir estos sistemas frontales para ver la velocidad que se desplazan y la dirección hacia donde se desplazan de manera tal de poder pronosticar. Bueno, aquí también tenemos otra imagen con las masas de nubes y fíjense, aquí tenemos algunos núcleos bastante con temperaturas, digamos, de nubes bastante bajas, lo que está indicando gran desarrollo vertical. Aquí, sobre todo, hay tormentas que se están produciendo bastante intensas debido a que vemos nos estaría indicando, digamos, estas manchas rojas que las temperaturas de los topes nubosos son muy bajos, lo que estaría indicando nubes de gran desarrollo vertical. Cuando la nube tiene un gran desarrollo vertical es más propensa a generar tormentas fuertes, granizo, etc. Bueno, y una aplicación interesante es el Ventusky, que ustedes lo pueden ver lo pueden buscar en Google, en la página de internet, Esto es de hoy, 25 de agosto. Ya no es de observación de imágenes de satélite, sino que ya es un pronóstico numérico. Es decir, ahora la computación ha avanzado de tal manera que en meteorología se han desarrollado pronósticos, digamos, que están basados en cálculos de la dinámica de la atmósfera. Para eso necesitan una gran cantidad de datos de todo el mundo y lo que hacen es simular numéricamente todas las capas de la atmósfera. Entonces, en distintos lugares, uno puede ver cuáles son las condiciones pronosticadas, tanto de nubosidad, de temperatura. Bueno, también le han incorporado aquí las observaciones de radar y satélite. El radar, digamos, es otro instrumento que es muy importante para ver el espesor de nubes y la presencia de granizo en las nubes. Ustedes saben que en el INTA hay un radar, en el INTA Paraná hay un radar. Bueno, y ustedes pueden buscar en esta página, este es un pronóstico numérico, es decir, pronóstico realizado en supercomputadoras, en donde se alimentan con datos de todo el mundo y entonces se calculan las ecuaciones de la mecánica de fluido, de la dinámica de fluido en tres dimensiones y pueden generar estas mapas o estas capas de pronóstico. Incluso es dinámico, si ustedes entran en esta página, pueden ver que hoy, por ejemplo, no se pronostican lluvia, a pesar de que está nublado, no se pronostica lluvia. Vamos a verlo en vivo.
Esto sería 25 de agosto. Y acá estamos viendo las masas de nubes. Acá uno puede avanzar. Bueno, tenemos que pasar acá a... Esto es de satélite. Satélite no podemos avanzar en el tiempo, pero sí, por ejemplo, la temperatura. Ahí vamos a tener entonces para Paraná, ahora está indicando 20 grados, y esto uno puede avanzar para ver qué temperatura se pronostica a las 15 horas, 31 grados, a las 21 horas, 25 grados, incluso el día siguiente. Por ejemplo, a las 0 horas, a las 3, a las 9. Y si quieren podemos pasar, por ejemplo, las precipitaciones. La precipitación pronosticada estaría indicando que recién mañana habría algo de precipitación en Paraná, muy poquito, 0,6 milímetros, 0,3 milímetros. Pero hoy no estaría indicando precipitación. Fíjense las masas, digamos, de nubes que estarían provocando precipitaciones, son estas que se encuentran aquí. Cuanto más rojo, mayor cantidad de precipitación. Fíjense que están todas al sur de Paraná, en un frente estacionario. Por lo tanto, hoy no se pronostican precipitaciones para hoy. Por lo menos en Paraná, ¿no es cierto? Ahora Buenos Aires, todo esto sí. Ya habría precipitación. Bueno, y así uno puede ir viendo distintas variables, por ejemplo, la nubosidad, va a estar nublado prácticamente todo el día. Todo el día nublado. Y así uno puede ir viendo, insisto que esto es pronóstico numérico, ¿no? Ahí estamos, ahí pasamos al día 26, es decir, al día de mañana, y uno puede ir avanzando en el tiempo y puede ver qué es lo que pronostican en cuanto a nubosidad para el día de mañana. También aparentemente todo el día nublado, salvo a las 10 por ahí, que aparentemente un poquito saldría el sol, apenitas tenemos unos claritos ahí. Bien, bueno, esto en cuanto a herramientas que nosotros podemos utilizar para el pronóstico. O por lo menos para ver las condiciones de precipitaciones en lo que a nosotros nos incumbe, que son las actividades agropecuarias. Bueno, es muy son muy importantes estas herramientas porque nos permiten anticiparnos a las tareas o al manejo de los cultivos. Por supuesto que es a corto plazo, como este tipo de pronóstico, nos permitiría de alguna manera planificar. Justamente si estamos próximos a una siembra, bueno, ¿cuáles serían las condiciones mañana de pasado para poder activar todos los sistemas que nos permitirían realizar la actividad? Por ejemplo, arrendar una máquina en el caso de la siembra o una cosechadora si estamos en cosecha. Si no somos dueños de una cosechadora, bueno, ¿cuándo estarían dadas las condiciones para poder entrar a cosechar? O por ejemplo un riego, etcétera. Bueno, hay varias actividades a corto plazo que uno puede, perdón, de alguna manera apoyarse en estos pronósticos para poder planificarlos.